Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar aquí. El título es promete mucho y así a ver si puedo explicar un poco qué relación tiene esto con José María. El último párrafo, dedicado a la memoria de José María Muñoz Porras, cuya sapiencia, ingenio y entusiasmo, podría poner muchos otros adjetivos, pero creo que son absolutamente correctos, siempre presidieron las innumerables discusiones y encuentros que tuvimos sobre estos y muchos otros temas en cualquier parte donde coincidimos. Que recuerde, creo que una primera vez importante, fue que vino al seminario de geometría algebraica de la Complutense el día 20 de noviembre del año 1990 y nos explicó el problema de Schottky. Era un momento, yo era el segundo año que estaba en la Complutense y había una cierta buena relación con Salamanca y de idas y venidas, ¿no? Otro encuentro interesante fue que en abril de 2008 dedicamos en mi facultad el curso a Riemann. La conferencia inaugural la dio Atia y dio de hecho dos conferencias. Y luego él, hacia el final, creo que fue el 3 de abril, dio dos conferencias, una sobre funciones teta de Riemann, que creo que el artículo fue firmado conjuntamente con José Ángel Domínguez, está por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? Vale. Y el otro fue sobre códigos convolucionales de Coppa y bueno, están publicados en el volumen que se dedicó en la facultad a ese curso. Atia luego los incluyó en su volumen séptimo de obras completas, de obras reunidas. Por cierto, que el dolor de la vida es este, ¿no?, que nos deja José María a final del 2018 y unos días después, creo que fue el 11 quizá de enero, Michael Atia. Bueno, yo, a ver, pensaba que tendría una hora, pero como tengo menos 35 minutos, pues voy a intentar ir rápido. Esencialmente, el hilo conductor para lo que he intentado preparar viene de la teoría de códigos. Y más concretamente, estoy comprometido con publicar una segunda edición de mi libro de códigos de 2003. ¿No? Entonces, esto, habiendo llovido tanto, pues resulta que los códigos llevan de modo natural, desde hace 50 años, o casi, a criptografía, en particular criptografía basada en códigos, ¿no? Esa criptografía hoy en día es la poscuántica, del cual aquí tenemos a Nacho Luengo, que es de quien he aprendido muchas de estas cosas, ¿no? Pero claro, como es criptografía poscuántica, queda entre medio qué hacer la física cuántica en esto, ¿no? Simplemente la metemos, no sé, bajo tierra o hay que decir algo, ¿no? Entonces, mi idea de esto es que empezando con la recta proyectiva compleja es la manera que yo encuentro más rápido y clara de entender la física cuántica relevante para la computación cuántica y luego la parte de la teoría de códigos, que es otra recta proyectiva, como ha dicho antes Daniel, sobre el cuerpo de funciones racionales sobre un cuerpo finito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una variante de la recta proyectiva. Y de ese modo, pues se relacionan los dos temas. Y finalmente hay un encaje final
que es el tema que ahora veréis en el índice. Vamos a empezar con la fibración de Hopf. Esto lleva al modelo de Pauli del spin y da una idea de lo que es la computación cuántica. Por otra parte, está la criptografía de Michaelis, basada en teoría de códigos. Está la criptografía postcuántica. Y finalmente, una pregunta que nos gustaría a todo el mundo, creo que se la podría haber formulado: ¿se puede certificar un computador cuántico con computación clásica? Hombre, estaría bien, ¿no? Porque como mínimo los humanos quisiéramos estar seguros. Si hay que gastar, la Universidad de Salamanca, que es rica, ¿no?, comprar un ordenador de 10 millones de dólares, ¿no?, de computación cuántica, iría bien primero saber si hace lo que dicen que hace, ¿no? Bueno, pues un poco es esto. Y aquí hay una historia que yo la encuentro fascinante y que la diré muy rápidamente, y es que desde hace un tiempo se publicó un artículo de una alumna de doctorado en Berkeley, que se llama Urmila Mahadev, que resolvió el tema de manera positiva, de manera correcta. Bueno, a ver cómo hago para acelerar. Esto es el esquema de esta parte. Meter un cuerpo K en K completado con el infinito, esto todo el mundo lo sabe. En el caso de C cuadrado, hay la métrica hermítica de toda la vida. Pongo notaciones de Pauli con la psis. Los que tienen, esto define una norma, y los de norma 1 se llaman los espinores de Pauli. Hay una aplicación, los espinores de Pauli es, por tanto, identificando esto con R4, C2, R4, es una esfera S3. Por tanto, hay una aplicación de S3 en la recta proyectiva compleja, que es pasar del espinor al punto proyectivo. Y las fibras son circunferencias, como es inmediato, porque si tiene norma 1, la indeterminación es un complejo de módulo 1. Como dicen los físicos, un fasor. Esto creo que no lo necesito, por tanto voy a pasar. La proyección estereográfica también es bien conocida de todo el mundo, pero la necesito para notaciones. Proyectamos un punto U de la esfera de radio 1, x, y, z, en un punto, a, un punto, un número complejo, psi igual a A más BI, que es P de U, y la inversa, y aquí tenéis las fórmulas que van de proyección, que son estas, a al revés, que son estas, mediante las fórmulas de números complejos. Y el U en coordenadas esféricas con la colatitud, pues tiene esta fórmula. La fibración de Hopf, esto creo, espero que alguna vez lo discutimos con José María, es bajar a P1, completar la recta, va a pasar a C completado con el infinito, y luego proyección estereográfica o inversa en S2. Esto es lo que es la proyección estereográfica. Se hacen los cálculos con las fórmulas que he puesto antes y queda esta fórmula para esa fibración de Hopf. Y en particular, el punto sobre la esfera que tiene coordenadas esféricas phi y teta se obtiene como la H aplicada a este espinor de Pauli. Esto realmente este espinor es una sección sobre toda la parte que no contiene el polo norte y el polo sur. El modelo de Pauli del electrón, del spin del electrón, bueno, el experimento de Stern-Gerlach sugiere que el estado interno del spin de un electrón, el spin viene a ser el momento angular o momento magnético que pueda tener un electrón, ¿eh? En el universo todo gira, eso está claro, el electrón también. Entonces, se puede suponer que antes de observarlo, pues es un vector de módulo 1 para el caso del electrón, y cuando se observa, el gran descubrimiento de Stern-Gerlach fue que quedaba cuantizado, solo aparecían dos valores, arriba y abajo, ¿no? Y además, si se repite Stern-Gerlach y se ha observado que el spin es para arriba,
sigue quedando para arriba. Si se observa que es para abajo, sigue quedando para abajo. Lo cual, de alguna manera, añade valor a esa idea de que es un vector. Si queremos mover de la computación clásica a la cuántica, hay que hacer cambiar el 0 y 1 típico, los números binarios, por sus superposiciones que en física son combinaciones lineales complejas. En lugar de 0 poner un S0, en lugar de 1 un S1, hacer todas las combinaciones lineales complejas. Esto es como C2, es un espacio de dimensión 2, ahí hay una esfera S3, etc., ¿no? Y es fácil convencerse, si uno mira pues, los fenómenos clásicos ondulatorios, que es un fenómeno muy extendido a la superposición, y desde el microscopio electrónico, la teoría de Broglie, también en física, ¿no? Y en el fondo, cualquier objeto, sobre todo el mundo microscópico, es a la vez onda y partícula, ¿eh? Tiene aspectos de onda y partícula. Si se prioriza, bueno, teníamos lo que habíamos dicho antes, ¿no? En notación de Dirac, el punto de S2 que corresponde a un spinor es el estado, y esto Dirac lo denotaba de esta manera, un ket, que lo llamaba, ¿no? Entonces, como hemos visto antes, el estado que corresponde a este spinor de Pauli está en las coordenadas esféricas phi y teta. Se puede ver, por ejemplo, que los puntos que... esto es mejor verlo, miradlo un momento, mejor verlo en el gráfico, ¿no? Aquí, esto ya es notación en donde se prioriza el subíndice del L0 y el L1. Estos son estados clásicos en el sentido de que el polarizador de Sternberg-Lach los vuelve a reproducir, pero todos los demás son genuinamente cuánticos. Esto quiere decir proporcional... Bueno, esto es notación también de los físicos, que es muy mala, porque de hecho no tiene sentido hacer combinaciones complejas de los puntos de la esfera, pero lo escriben así, y esto quiere decir realmente proporcional a E0 menos I por E1, etc. Y ahí tenéis pues, el spinor de... que corresponde a esas coordenadas. Y lo más importante quizá en computación cuántica es que además de las transformaciones que se pueden hacer al spinor, ahí siempre tiene que haber inevitablemente un acto de medida, hay que medir, si no, no sabemos dónde está el spinor. Ese acto de medida, desde el punto de vista matemático, es una distribución de probabilidad que viene caracterizada por estas fórmulas, ¿no? Esto era el seno de teta partido por 2, coseno de teta partido por 2, eran los coeficientes del spinor que me daba la wifi teta, ¿no? Bueno, pues la probabilidad de que estando en U el spin se observe para abajo es el seno al cuadrado de teta partido por 2, que es el cuadrado del coeficiente que había del E sub 0. Y análogamente para arriba el coseno cuadrado. Suman 1, todo va bien, ¿no? Y esto reproduce las probabilidades que se observan en el experimento de Sternberg-Lach. Por lo tanto, es un buen modelo, ¿no? Y el hecho de que esto de arriba y abajo sean clásicos es porque la probabilidad de que estando arriba observemos arriba es 1 y lo mismo para abajo, ¿no? Y al revés, la probabilidad de que estando arriba observemos abajo es 0. Una cosa que quizá es la que explica la simetría en el experimento de Sternberg-Lach es que para los estados U que están en el ecuador, teta igual a pi partido por 2, son equiprobables observar arriba y observar abajo, de la misma probabilidad. Esto es evidente por la fórmula. Bueno, computación cuántica. Hay que generalizar la superposición del bit 0 y 1 a unos cuantos bits. ¿Cómo se hace esto? Pues trivial, tenemos BN es el conjunto de vectores binarios de longitud N, tomamos el espacio vectorial de combinaciones complejas, esto es la superposición, y aquí dentro tenemos vectores, o podemos llamar spinores de orden N, combinación lineal de estos vectores E sub B, en donde E sub B conviene representarlo como
son bits B1, B2, BN, 0, 1, como EB1, tensorial EBN, y para simplificar se escribe de esta manera, e incluso, si conviene, poniendo B1, B2, BN en el ket de Dirac. Cada vector normalizado define un estado en el espacio de estados y también difieren en un complejo de módulo 1. El caso n igual a 1 es el S2 de antes. Y entonces, la medida, la teoría de la medida cuántica nos dice que si tenemos este Q-registro, este registro de longitud n, en el estado dado por chi, las probabilidades de obtener un valor, uno de los valores de Bn, es exactamente el módulo de la chi sub b al cuadrado. Como es, está normalizado, esta suma vale 1 y por tanto es una buena distribución de probabilidad. La noción de computación clásica, se puede ver que toda computación clásica se puede representar por una aplicación biyectiva de Bn en Bn. Esto me da una matriz de permutación si lo miro como combinaciones complejas. Por tanto, toda computación clásica se puede entender como una matriz unitaria operando en n, y en general se llama computación a cualquier matriz unitaria. Por ejemplo, hay cosas que se llaman las puertas clásicas y las correspondientes cuánticas, por lo que acabo de decir, que son el control no y la puerta de Toffoli. Control no, por ejemplo, de 1, 4, quiere decir que el E sub B queda quieto si el bit 1 es 0, ¿vale? No toca nada, pero si es 1, cambia el bit de la cuarta posición y los demás no. Esto es el control no. Y el Toffoli es similar, es un doble control, y está explicado aquí. La puerta verdaderamente cuántica, genuinamente cuántica, es la puerta de Hadamard, que solo opera sobre un bit, y es que hace una superposición, el E0 de E0 y E1, y el E1 de E0 y E1, pero con signo menos. Evidentemente esta matriz es una matriz unitaria, y es genuinamente cuántico en cuanto que es superposición de dos estados clásicos con la misma probabilidad. Esto puede operar en, por ejemplo, si son dos bits, transformaría el E0 de esta manera, el E1 de esta manera, el coeficiente va por su lado, y esto queda esto, que es una superposición equiprobable de los cuatro posibles bits. Es decir, al observar, me saldrá cada uno de estos pares de bits con la misma probabilidad, por tanto, un cuarto, ¿no? Bueno, y se puede aplicar, esto generaliza sin ningún problema. Un Q-algoritmo, un algoritmo cuántico si queréis, es una sucesión de aplicar puertas de Hadamard y puertas de Toffoli. Punto. Bueno, y una medida al final. Pues si no medimos, no vemos, no sabemos nada, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo que es muy sencillo, que es un generador de números aleatorios. Entre los algoritmos más famosos de los años 90 está el algoritmo de Shor, que factoriza enteros en tiempo polinómico. Además, tiempo polinómico bajo, bastante bajo. Y otro, que es sorprendente, el algoritmo de Grover, que busca en una lista de n miembros en tiempo promedio raíz cuadrada de n. Clásicamente es n, o proporcional a n. Bueno, y este es de donde quería llegar. Hay una teoría de la complejidad que está detrás de cualquier investigación o desarrollo que se quiera hacer en criptografía. Hay la teoría de la complejidad de las operaciones matemáticas o físicas. Aquí lo único importante para mí es que los problemas NP completos siguen estando fuera del radio de acción de la computación cuántica. Por tanto, si yo tengo algoritmos que están fundamentados en un problema NP completo, como no sabemos si P es igual a NP, nunca sabremos, ¿no?, si los NP completos son sencillos o no, pero de momento son difíciles por naturaleza, desde luego mucho más que factorizar, como hemos visto, pues me quedo con el mensaje, ¿no?
Cualquier computación cuántica deja en el infinito las computaciones NP completas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos al otro. La criptografía de Michaelis, no voy a explicarlo porque no, tampoco sé cuánto tiempo tengo, pero la realidad es que con códigos de GOPA clásicos, binarios, se pueden conseguir códigos que tengan códigos que sean poscuánticos en cuanto que se basan en un problema NP completo. El problema NP completo es decodificar códigos lineales de los cuales solo se sabe pues la lista de sus miembros. Bueno, todo esto me lo salto, es explicar simplemente cómo funciona el encriptar, el desencriptar, la clave pública, la clave privada, es todo muy simple, ¿eh? Y el protocolo de encriptación, etc. Todo esto es demostrar de que funciona bien. Esto es la construcción de códigos de GOPA clásicos, binarios, en general códigos alternantes. La teoría es muy satisfactoria porque se basa en álgebra elemental sobre FQ y de polinomios, etc., y álgebra lineal, y por tanto no hay ningún problema. Y la especificación práctica se puede hacer construyendo, quizás la parte más complicada, construyendo polinomios irreducibles sobre una extensión del cuerpo base F que sean irreducibles y de un grado prefijado dado, ¿eh? Y con eso se puede construir un decodificador que corrija errores, etc. El ejemplo original de Michaelis todavía es, hombre, no es nada del otro mundo porque garantiza 61 bits de computación, que es mucho para los usos ordinarios, pero es muy poco para otros. Y al final se puede ver que este sistema puede llegar a 300 bits de seguridad con longitudes del código de este orden, ¿no? Aquí, bueno, lamentablemente me he olvidado de poner el coste computacional de factorizar, por ejemplo, el producto de dos números primos de 1000 cifras y cae por aquí, ¿eh? O sea, no es mucho más que el original de Michaelis. Y, bueno, de estos protocolos, esto Nacho os puede contar mucho más que yo, pero ahora están ya en la segunda fase, ¿no? ¿Eh? Y se seleccionaron 26 algoritmos, perdón, de 69 que se presentaron, y de esto se podrá hacer otra selección. Y es una cosa que yo creo que es de envergadura mundial, porque el hecho de que pueda existir un ordenador cuántico en 5, 10, 15 años que rompa todos los sistemas criptográficos basados en RSA, que es factorización, u otros, pues es una espada de Damocles tremebunda sobre la economía, sobre la privacidad, sobre la seguridad de los países, etc., ¿no? Bueno, hay varios sistemas. Creo que Nacho, el que domina más es este, de ecuaciones cuadráticas de varias variables. Este es muy importante, en particular lo que llaman aprendizaje con errores, el algoritmo de aprendizaje con errores, el protocolo, hash-based, que es la cosa más informática, digamos, y desde luego los basados en códigos, ¿no? Aquí tenéis enlaces, etc. Y ahora viene la parte final que yo creo, aquí es donde me gustaría haber podido comentar esto con José María. En defecto, pues pervive en la escuela que creo aquí, y por tanto esa escuela supongo que encontrará el modo y manera de procesar esto y sacarle jugo, ¿no? A través de lo que sea, probablemente de los códigos de GOPA convolucionales, ¿no? Los códigos convolucionales per se no han funcionado bien, alguien lo ha probado, pero en cambio los de Michaelis en particular o
los basados en retículos sí que funcionan. Esta es la heroína, yo creo, de hoy. La podéis poner en la escalera al subir, ¿no? Cristina, tú. A ver, Y además quiero decir una cosa, señores. Esta persona tardó 8 años en hacer la tesis. Yo pregunto, Salamanca, Barcelona, Madrid, Sevilla, donde queráis, ¿hubiéramos resistido a alguien haciendo una tesis durante 8 años? ¿Qué hubiéramos hecho? Todos, colectivamente o individualmente. 8 años. Ella decía, a mí no me importa la tesis, quiero resolver el problema. Y lo resolvió, lo publicó en 2018. Yo creo que es una cosa correcta y me parece que merece un homenaje a una persistencia y a un talento absolutamente ejemplares. Esto está en un artículo que está en la red. Urmila Mahadev invirtió 8 años de la escuela graduada para resolver una de las cuestiones más básicas de la computación cuántica. ¿Cómo sabemos si un ordenador cuántico ha hecho aquello por lo cual se supone que lo hemos comprado, o aquello que se supone que debe hacer, ¿no? Esto era un artículo de Erika Klarreich en Quantum Magazine. Hoy en día es difícil no tener que leer cosas que están un poco más allá de las revistas matemáticas, porque hay un montón de cosas, en particular este, ¿no? Y otro artículo muy importante es este que señalo aquí. En el abstract, bueno, pone lo que sea, pero yo creo que es más fácil explicar cómo va esto. Al ordenador remoto al cual le queremos encargar algo, le llama el prover, el ejecutor, ¿no? El prover. Y nosotros somos el cliente y queremos ver. Entonces, esencialmente le dice, genérame un estado de n bits, con n que lo fija la persona, la Urmila, de n bits, el que tú quieras. Cuando ya lo ha generado, le dice, le da una sucesión que Urmila escoge de puertas, o bien de Hadamard, o bien, a ver qué, o simplemente lo que es medir el bit, medir o Hadamard. Y le pide que le dé la sucesión de resultados. Y el trabajo de Urmila ha consistido en ver que combinando estadística, combinando las propiedades de una cosa y otra, ver que efectivamente llega a certificar si este ordenador hace lo que desea, ¿no? Bien, yo voy a terminar in memoriam. Aquí he puesto los artículos o trabajos de Muñoz Porras en colaboración. Me gusta ver a todos los nombres aquí. He puesto también este, que luego quizá lo comentamos, Paco, porque yo creo que esto arrancó un mundo, ¿no? Y para mí es un antecesor de todo lo que vino después de Goppa, creo yo. En particular, los primeros y los desarrollos posteriores. Este de aquí es el que se publicó en Barcelona, en el volumen de mi facultad. Y la tesis de Gloria Serrano, ¿verdad? Que para mí fue un punto muy importante en toda esta historia. Y finalmente, esa foto es de Arbolmat. La gente de aquí reconocerá que está en el Colegio Mayor Fonseca, un edificio que él quería mucho y del cual comentábamos siempre, como de todo Salamanca, con él y con otros, pero en particular. Esto es de la primavera de 2014, que por una razón u otra viene por aquí. Otras ocasiones fue el Imaginari. Este mes, hace 9 años, que Imaginari vino a Salamanca, en un camión alemán que llegó aquí, lleno de hielo, de lluvia, todo mojado, que estuvo a punto de no poder pasar en la calle para poder descargar, ¿no? Esteban todavía tiene escalofríos, no del invierno, sino de todo aquello. Pero al final funcionó,
en las escuelas menores. Y luego he puesto una bibliografía y ya está. Muchas gracias y no sé si... Pues precisamente, Google y otros, IBM dice que no, el otro que sí, los chinos también. La supremacía cuántica están hablando de 54 bits, qubits, ¿no? De los cuales falló alguno. Falló alguno, ¿eh? Pero bueno, ya es mucho, ¿eh? Luego está el tema este de la superposición bosónica, que lo promovió este Aronson, que he citado un libro, criptografía, ¿cómo se llama? Computación cuántica desde Demócrito, es un libro extraordinario, ¿eh? Pues a ellos les interesa que de un modo u otro decir que tienen la supremacía cuántica, pero no es un ordenador de propósito general, es un sistema cuántico que, mira, lo más parecido a la supremacía cuántica es este sistema que había en las facultades antes, que eran toda una serie de clavos, tirabas bolas y salía la curva normal, ¿no? Pues es un poco parecido, ¿eh? Si es con fotones, ponen una serie de espejos por aquí y por allá, tiran fotones simultáneos y luego miran dónde han ido a parar y esto es lo que es, ¿no? ¿Cómo le llaman aquel? ¿Quincus o algo? Es un aparato que ya no existe, porque era muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la supremacía cuántica lo que quiere decir es que han hecho algo que hace una computación cuántica en el sentido que de un estado llega a otro y se lee, pero que no es el ordenador de propósito general. Lo que sí ocurre es que el cálculo que hace está más allá, nominalmente, de la posible computación clásica ni con superordenadores. Esto es lo que dicen. Tienes 10.000 años del ordenador más rápido. Sí, pero IBM lo dice que no. ¿Eh? Eso es lo que dice. Bueno, está bien, ¿no? Es igual. 10.000 años y un año, en términos de computación, si no es ahora, será dentro de 5 años. ¿Eh? Cualquier móvil de ahora tiene lo que tenía el superordenador más grande que hubo en España al principio, ¿no? O sea que no... Esto. No, pero lo que te quería preguntar es si ha pasado el test de que dices que ha encontrado esta chica. Ah, no. En ese sentido no lo sé. Pero es que el test, en este caso, en cierta manera no hay test, porque lo que hace es reproducir algo que tú sabes lo que tiene que reproducir, y viéndolo ya está certificado, ¿no? Es como, si tú dices, esto tiene que reproducir la curva normal, lo haces y sale la curva normal, bueno, pues ha salido la curva normal, ¿no? Que esto es lo que ha ocurrido con los fotones de los espejos, ¿eh? El problema de la computación cuántica es que conforme vas poniendo bits, cualquier perturbación destruye la coherencia, que se llama, y es muy difícil. Pero llegará, esto no os quepa duda. Si se han encontrado las ondas gravitacionales, que para Einstein a veces existían, a veces no se podían detectar, pasará lo mismo que con la computación cuántica, ¿eh? 54 bits es una barbaridad comparado con los 6 o 7 que había hace 20 años, ¿no? No, perdón.